Pues bueno, Charlie, bienvenido otra jornadita de pesca con Andrés Vera. Llegó el domingo y llegó el día de Chardía. Hoy nos hemos levantado, teníamos levante y se nos han metido tenemos unas tormentas muy grandes aquí metidas en el estrecho. Ahí lo estáis viendo, que todo eso de ahí es agua. Ya te digo, tenemos unos rayos, estamos disfrutando mucho, lo tenemos a lo lejos. No nos podemos fiar nunca. Pero vaya, hasta el momento no tiene por qué pasar nada. Así que ya hago las cañitas caladas, las voy a mostrar ahora con lo que estamos pescando, los cebitos y nada, a ver qué es lo que ocurre por aquí, chavales. Hoy vengo con un compañero, lo vamos a mostrar ahora y estamos intentando de coger vivo y a ver qué pasa. Así que un saludito muy grande por ahí y vamos a mostrar por aquí las cañitas y los cebitos. Bueno, pues aquí tenemos la primera, la Kuma Helio. En este caso lo hemos metido el XSB trenzado gordo. Ahí la tenemos con una buena caballa que le hemos metido al vivo. A ver si a lo largo del día se quiere retorcer. Ya te digo que está el día muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tenemos unas tormentas, tenemos las aguas tapadas. Hemos tenido muchas algas, eso sí es verdad, pero ahora han dejado de molestarnos. Y aquí tenemos el XD con el 0,50, la sevillana. Este le hemos metido un buen chipirón. Ahí está. Así que ahora mismo nos está lloviendo ahí por toda esa zona de ahí. No sé si se aprecia bien. Así que está el día muy revuelto, muy bueno para coger un pescado. Voy a enseñar aquí las agüitas como están. Mira cómo están las agüitas. Es un espectáculo, vamos. Malo que tenemos arga, pero vaya. Aquí estoy con el amigo Juan. ¿Qué pasa, Juan? Un saludito aquí para el personal. Saludito para todo el canal, ¿vale? Todos los seguidores. Hoy no hemos venido, hoy me he venido con el amigo Juan. Vamos a ver si podemos. Mira los cebitos tan buenos que tenemos aquí. Tenemos cabada, tenemos jureles, todo preparadito. También tenemos mucha arga que hemos sacado. Luego lo limpiaremos todo y lo echaremos otra vez al mar o al contenedor. Así que ahí está, chavales. A ver si vemos una de esas retorcerse o la del compañero. Con una buena cachura. ¡Vámonos! ¡Buen lance, Palomero! Sí, señor. Mira, señores, ¿quién me he encontrado aquí? No me esperaba que yo lo iba a grabar. ¿A quién me he encontrado aquí? Ahora, compañero Palomero de Cicli. Aquí me lo he encontrado y dice, hombre, amigo Andrés, digo, un placer. Así que aquí va a ser la jornadita hoy con otro compañero que viene. Aquí al ladito mía y a ver si nos quitamos la vieja, ¿no? Yo todavía tengo la vieja. Bueno, todavía. Tendré que tirar el agua. Todavía. A ver si ya las caballas arriman y podemos enganchar alguna también ya. O sea, alguna caballita por lo menos. Sí, algo cogeremos. A ver, a ver. Así que nada, se ha venido el hombre aquí para Tarifa a disfrutar de la pesca también. Y ya está. Y del compañerismo. Todo un titugui. Bueno, un saludito ahí para todos los suscriptores, Palomero. Venga, señores. Un Venga, saludo. hasta luego. Yo, oh,
¿Viste? Nos han tocado el chipirón. ¡Corre, llega puesto, que viene la guardia! ¡Corre! Vamos a volver a atravesarla. Bueno, chavales, hasta el momento no hay nada que hacer. Ahora que tenemos hecho unas vistas aquí increíbles. Tenemos una tormenta metida ahí abajo en el estrecho. No sé si se escuchará. Pero vale, esto es una postada, vamos. Ahí tenemos las cañas, las tenemos ahí, ya con vivo. Un calamar también. Esperando que llegue la pica. Son las 2 de la tarde y... como digo siempre, pues esto no es fácil. Esto no es fácil, tienes que coger día bueno. Hemos también tenido muchas algas. Ahora mismo no tenemos, ya te digo. Pero pescado, lo que digamos pescado bueno, nada. Así que nada, que nos hay un poquito el sol y nos ponemos otra vez un poquito fresquito. Que hace un día de tormenta, muy bochornoso, sin aire. Estamos la madre de del levante. Y ya veis, estamos la madre. Ahí está mi compañero Juan, esperando también la picada. Los otros compañeros de allí se han ido. El otro compañero se ha ido para allá. O sea, que nos hemos quedado aquí tranquilitos. Viendo esto que tenemos frente. Chavales, esta tormenta de frente. A ver qué es lo que hace. Vamos a seguir un poquito más por aquí. Buah, señor, escuchen la tormenta tan grande que hay. He tenido que soltar la caña esta porque no para de darme corriente de electricidad, que no lo creáis, cada vez que me roza el mango aquí por debajo del brazo, me está metiendo unos latigazos. No sé si será la energía mía, de mi cuerpo, vamos, seguramente. Una cosa que no me ha pasado nunca. Vamos, que se escucha y todo cuando... De los calambrazos me ha dado 4 o 5 calambrazos, increíble, vamos. Será, me imagino que será la energía mía. Pero vaya, que de hoy está el día, va a no estar debajo de una caña. Sí. Aquí estamos, ¿no? Está el día atormentado, un día muy raro, la verdad. Creo que nos va a llover en breve. Tenemos las cañitas aquí ya, al vivo, pero no es tibia, no es tibia. Así que vamos a seguir por aquí. Uf, nos está cayendo, nos va a caer lo más grande. ¡Ah, que te moja! Dios, qué goterones están cayendo. El tiempo está todo revolucionado, el pescado no hay. Ya te digo, hoy un día raro. Día tormentoso de hecho que hay. Mira las goteras que están cayendo. Los goterones que están cayendo, chaval. Mira, los goterones que están cayendo, que en breve pues... Puede ser que nos caiga encima. Dios. Así que nos vamos a retirar un poquito de las cañas. Hasta que pase esto un poco, porque cada vez me gusta menos la situación. ¡Wow! A
Ahí está, chavales. La isla. El Santu. Castillo de Santa Catalina. Y allí por atrás la playa de Tarifa. Mira cómo tenemos hoy el día. El día está tonto, tonto. Chaval, si vemos que ya no vamos a poder estar por aquí, pues nos tendremos que ir por la tormenta. Pues bueno, chavales, nos ha caído lo más grande. Ahora mismo nos ha caído un chaparrón gordo de agua y menos mal que traemos la sombrilla y no hemos podido meter debajo de ella. Te digo, la tarde está tormenta, agua, levante. No sabemos si esto será bueno o será malo, pero la verdad es que pescado no hay. Pescado no hay, chavales. Y ya quería aprovechar y quería mandar un saludito a todos estos canales que me apoyan, que siempre me han apoyado, otros que me han dedicado alguna captura. Y ya te digo, y quería mandar un saludito. Ahora que tenemos tiempo, ya mismo nos vamos a empezar a recoger, nos vamos a ir. Son casi las 4 de la tarde. Así que vamos a mandar estos saluditos. En primer lugar, a Surcasting Los Artibles y a Benjamín. Así que un saludito, Artible, Benjamín, a todos los componentes. Seguimos disfrutando de la pesca, machacando y nada. Un saludito para todo el mundo. Y vamos a seguir, que sois muchos. Al amigo Capitán Medina Surcasting y al equipo Caperlan. Ahí, Manuel, mi Manuel. Un abrazo muy grande y a todo el grupo, a Dani y al Sirve. Así que un saludito muy grande. Bueno, vamos a seguir, chavales. Vamos a también a saludar, que este hombre siempre nos saluda, al amigo Antonio. Antonio, de Surcasting Horizonte. Antonio y Claudio. Bueno, un saludito muy grande, Antonio. Muchísimas gracias por los saludos siempre. Y hoy me toca saludar a vosotros también. Así que de aquí, un saludito muy grande y seguimos machacando. Bueno, vamos a saludar también a Surcasting Cártama, al amigo Miguel. Un saludito, Miguel, y a seguir disfrutando de la pesca. Otro saludito para Surcasting Los Colegas, el Tito José Hermellao y el Tito Felipe. Así que un saludito para los dos y al hijo de Felipe también. Y vamos a seguir, chavales. Otro saludito para Peluís Costa del Sol. Saludito, compañero. Otro para mi gran amigo Magnus Fishing. Capitán Sebastián, un saludo muy grande. Hoy hay pocas camas, pero esto entra en la pesca. Así que es lo que toca. Saludito muy grande y vamos a saludar también al amigo don Antonio Bellán. Antonio, un saludito muy grande de parte de tu amigo Andrés Vera. Enhorabuena por ese robalo que te cargaste de 2 kilos y pico. Vamos, que te lo merece, vamos, con creces. Así que un fuerte saludo, compañero. Vamos a mandar otro saludito a Félix Surcasting. Un saludito, compañero, para ti y para tu niño, Juan Antonio. Venga. Otro saludito para Surcasting Los Rebotados. Ahí. Un saludito. Amigo Pedro, Máximo y todos los componentes, que no me sé todos los nombres. Así que de aquí, un saludo muy grande a Andrés Vera y un fuerte abrazo. Bueno, hoy vamos a saludar también a un compañero, a Límite Pesca, que es también un buen pescador y hace muy buenas capturas. Bueno, vamos a mandarle otro saludito a Pesca al Sur del Sur. Un saludito muy grande, pareja. Gracias por la dedicatoria de esa doraita, mi niño. Que lo tenía en cuenta este saludo. Quería dedicar un buen pescado, pero no puede ser. No puede ser porque es así. Así que saludado quedáis, chavales. Vamos a mandarle también un saludo a Dani del Plomazo, al grupo del Plomazo. A ver, un saludito, Dani,
y muchas gracias por el apoyo. Y tú tendrás el mío siempre. Así que vamos a mandar otro saludito a los piratas Surcasting, a Diego y a Edu. Chicos, un saludito muy grande y a seguir disfrutando y machacando. Él no queda otra. Otro saludito para Surcasting, Pili y Antonio. Un canal de ahí de ellos son de por la parte de Málaga y ellos me han estado comentando y eso. Que ya te digo que veo muchos vídeos, pero no me da tiempo a contestar. Así que de aquí mando un saludo. Pili y Antonio. Y nada, y a seguir disfrutando de la pesca y del compañerismo, y que es lo importante. Vamos a mandar otro saludito a Surcasting Motriz Chino. Chino, un saludito de tu amigo Andrés Vera. Estoy muy liado ahora con el trabajo y tú sabes. Pero bueno, ahí te veo, por ahí te veo, por los pesqueros. Otro saludito para Pesca Inusual, que siempre están apoyándome ahí. Un saludo muy grande, chavales. Esto es la pesca, la realidad. Hoy es un desastre. Hoy es un desastre total. Es un desastre total. Hemos tenido vivo, pero no. No puede ser. Bueno, y el último saludo, que sé que me dejo muchos compañeros atrás, muchísimo, es a los bolos de Zipi Zape. Así que un saludito muy grande, Guillermo, y el compañero. Y nada, y a seguir disfrutando. La pesca hacen. Esto es lo que nos atrae de la pesca. Los días buenos, días de bolo, en los momentos que hay grandes momentos en esto, y ya te digo, y es un disfrute el que lo vive, la apasiona, su pasión, y un disfrute. Así que ya te digo, aquí estamos machacando, son casi las 5 de la tarde, llegamos a las 7, hemos pescado las caballas, tenemos vivo, hemos estado todo el día pescando vivo. No ha querido entrar nada bueno, no ha habido una picada buena. No había pescado, no hay pescado, chaval, no hay pescado. Así que de aquí a una horita vamos a empezar a recoger y nos vamos a tener que ir para casa ya, porque mañana tenemos que trabajar y ya está, nos queda otro. Así que nada. Y un saludo muy grande, un fuerte abrazo, por supuesto, a todos estos comentarios, a estos compañeros que siempre están apoyándome, a todos estos likes, que somos ya casi 500 likes en muchos vídeos y es de agradecer. Así que el que quiera, vamos, yo no digo que nadie se suscriba ni que no se suscriba. Cada uno sabe dónde tiene que suscribir y lo que tiene que ver. Así que lo que sí digo, el que lo vea, pues dedito para arriba, porque se hace esto con mucho cariño a todos vosotros y lleva mucho tiempo, la edición, todo lleva mucho tiempo y mucho trabajo, y tenemos que poner nuestra cara al público para que tengáis por lo menos algunos vídeos de pesca medio interesante o interesante. Pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir disfrutando y subiendo contenido, ya está. Y el que no le guste, pues no sé, no lo vea, se suscriba, o sea, no pasa nada, sin problema. Yo lo hago para todas estas personas que lo viven y disfruten con Andrés Vera, ¿vale? Así que un abrazo muy grande para todos mis suscriptores, de corazón, siempre y siempre mostrando la realidad. Esto es lo que toca hoy, es lo que toca. Vale, vamos allá una horita más, una y ya está. Nos vamos, para casa.